Cuando no tengas cuchillos, consigue algunos regresando. Thank you.
sabes lo que haces. Pero has perdido. No tienes ninguna oportunidad Un momento. Os traigo palabras, no acero. ¿Presentáis los términos de vuestra rendición? ¡Hablad, pues! Me malinterpretáis. Es Al-Mualim quien me envía, no Salahadín. ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos. ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil. No he venido a mataros a vos, sino a él. ¡Habla! Haré si dices la verdad. ¿Quién es el traidor? Roberto de Sable. ¿Mi lugarteniente? Pretende traicionaros. Él no lo cuenta así. Roberto quiere vengarse de tu gente por los estragos que hicisteis en Acre. Y estoy tentado de ayudarle. Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres. Fui yo quien los mató, por una razón. Escuchadla. Guillermo de Montferrat quería usar sus soldados para hacerse el amo de Acre. Garnier de Naplus, con sus conocimientos, adoctrinaba y controlaba a quien se oponía. Sibrad pretendía bloquear los puertos y evitar que vuestro reino os enviara ayuda. Os traicionaron. Todos recibían órdenes de Roberto. ¿Esperas que me crea una historia tan peregrina? ¿Conocíais a esos hombres mejor que yo? ¿Os sorprende que sus intenciones fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor, tenemos ante nosotros a un asesino. Esos hombres son maestros de la manipulación. ¡Claro que no es cierto! No tengo razón para engañaros. Ah, pero lo haces.
temes lo que podríamos hacerle a vuestra pequeña fortaleza. ¿Crees que resistiría ante el poder combinado de los sarracenos y los cruzados? Me preocupan los habitantes de Tierra Santa. Si debo sacrificarme para que haya paz, que así sea. Nos encontramos ante una situación muy extraña. Cada uno acusa al otro. No tengo tiempo para esto. Debo reunirme con Saladino y conseguir su ayuda. Cuanto más tardemos, más difícil será. Aguardad, Roberto. ¿Por qué? ¿Qué pretendéis? ¿Es que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil. No puedo tomarla solo. Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo. Gracias. No, Roberto. Vos no. ¿Quién sino? Dios. Dejemos que el combate lo decida. Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta. Si ese es vuestro deseo. Lo es. Así sea. ¡En guardia, asesino! Es vuestro fin, y también el de vuestros planes. No sabes nada de planes. Solo eres su marioneta. Él te ha traicionado, igual que me ha traicionado a mí. Explicaos, Templario, o callad de una vez. Él te envió a matar a 9 hombres. Los 9 que guardaban el secreto del tesoro. ¿Y qué? No eran 9 los hombres que encontraron el tesoro. 9 no, eran 10. ¿10? Quien conoce el secreto debe morir. Decidme su nombre. Oh, lo conoces de sobra. Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él como lo estás para matarme a mí. ¿A quién? A tu maestro, Al-Mualim. Pero no es un templario. ¿Nunca te has preguntado cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? Él es el maestro de los asesinos. Sí, el maestro de las mentiras. Tú y yo somos 2 peones en su gran juego. Ahora, con mi muerte, solo quedas tú. ¿Crees que te dejará vivir sabiendo lo que sabes? No tengo interés en el tesoro. Ah, pero él sí. La única diferencia entre tu maestro y yo es que a él no le gusta compartir. No. ¡Qué ironía! Yo, tu mayor enemigo,
Te he mantenido a salvo. Pero ahora me has quitado la vida. Y al hacerlo te has condenado a ti mismo. Has luchado bien, asesino. Parece que Dios ha sonreído a tu causa hoy. Dios no tiene nada que ver. He luchado mejor. Tal vez tú no creas en él, pero él sí cree en ti. Antes de irte, tengo una pregunta. Pues pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas. ¿Venganza, pues? No. Venganza no. Justicia. Quiero que reine la paz. ¿Con qué luchas por eso? ¿Por la paz? ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede razonar. Como ese loco de Saladin. Creo que él quiere poner fin a la guerra, tanto como vos. Eso dicen, pero yo no lo veo. Aunque él no lo diga, es lo que todos desean. Sarracenos y cruzados por igual. La gente no sabe lo que quiere. Por eso recurren a hombres como nosotros. Pues hombres como vos deberían hacerlo justo. Oh, tonterías. Llegamos al mundo llorando y pataleando. Violentos, inestables. Eso es lo que somos. No sabemos valernos solos. No. Somos lo que decidimos ser. Vosotros siempre jugáis con las palabras. Digo la verdad. No hay ningún juego en ello. Pronto lo sabremos. Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy. En este mismo momento, Saladino lucha contra mis hombres y debo ir con ellos. Aunque quizá ahora que ha visto cuán vulnerable es, tal vez reconsidere sus actos. Sí, con el tiempo lo que anhelas quizás sea posible. Vos no estáis más seguro que él. No lo olvidéis. Los hombres a los que dejasteis como regentes pretendían serviros tan solo en tiempo justo. Sí, lo sé muy bien. Con vuestra venia, mi maestro y yo tenemos mucho que discutir. Parece que él no está libre de pecado. Solo es humano, como todos nosotros. Como tú también. Que la paz sea con vos. ¡Arriba! ¡Maldita sea! ¡Escuche! Oh, no. Sus amigos, los asesinos, nos han encontrado. ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho, Desmond? Oiga, no sé de qué me está hablando, pero lo que está pasando ahí abajo, yo no tengo nada que ver. Han venido por usted. Desde luego, yo no les he invitado. ¿Cuál es la situación ahí? ¡Nos están disparando! ¿Podrán resistir o tenemos que evacuar al prisionero? Solo 5 o 6. Los superaremos en número. Hay un par de heridos, pero los solucionaremos. Todo está bajo control. Maldito sea, Desmond. No se le puede dejar solo. Le digo que no he tenido nada que ver. ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? ¡Venga! No importa. Muy pronto estarán muertos. Venga, escuche esto. Amenaza neutralizada. Parece que la caballería no va a acudir. No lo sé. Hace un momento pensaba otra cosa. ¿Su instalación científica no es tan segura como creía? ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase, Desmond. Lo que intenta decir Lucy es que ya no quedan asesinos para rescatarle. Este último año nos hemos ocupado de ellos rastreando sus enclaves, sus comunas en el desierto, todo. Me temo que se ha quedado solo. Descanse, señor Miles. Mañana se acabará todo. Lo siento, Desmond. Él mencionó el desierto. ¿Crees que...?
No, enviaron un equipo, pero no había nadie. No sé dónde están tus padres y no puedo asegurarte que estén vivos. Pero yo creo que se fueron. Gracias por comprobarlo. No es tan malo como parece. ¿De qué estás hablando? Acaban de matar, literalmente, mi única oportunidad de salir de aquí. Después descubro que los asesinos han sido aniquilados. Dios santo, ignoro aún qué planes tiene esa gente. Pero sé que quieren matarme cuando hayan terminado. Estoy jodido, ¿vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe. ¿Tú eres? Ten fe. Descansa, Desmond. Tienes que ahorrar fuerzas.